Bienvenidos a la última cita de las Crédit Andorra G-Series. El campeonato internacional celebrado en el circuito Andorra Pas de la Casa reúne semana tras semana grandes nombres del motor sport mundial. Llegamos al final del campeonato donde los nombres propios no pueden fallar si quieren poner la guinda a su gran temporada sobre el hielo y la nieve. Todos preparados para la última batalla. Repasaremos cómo ha sido la temporada y cómo enfocan los equipos esta última cita. Nueva cita y nuevas caras, algunas tan conocidas como la del expiloto de Fórmula 1, Marc Genet. Y terminamos con las superfinales de la categoría GIA. Empezamos el programa con la categoría Side by Side. Los tanques han dado un gran colorido durante toda la temporada con grandes momentos. Veámoslos desde el aire, cargamos los cañones y a volar. Muchos han sido los nombres que han brillado esta temporada, consiguiendo grandes resultados en varios meetings. Jean Le Potier y Franck Cabané, sin duda, han sido rapidísimos y muy regulares. También hemos encontrado outsiders de lujo como los pilotos del Mundial de Motociclismo, Rins y Arenas, que repetían experiencia demostrando su progresión. Sentir la adrenalina encima del buggy, la velocidad, es súper, súper cañero, ¿no? La verdad que disfrutamos mucho. Y nada, disputar la última carrera, como bien dices, a pasárselo bien y ya cambiar la mentalidad ya de cara a MotoGP. Sí, la verdad que con mucha ilusión de correr la última prueba, he disfrutado muchísimo de este campeonato y nada, con ganas de afrontar esta última carrera, que la verdad que es emocionante. Ahora es mucho más rápido, sobre todo porque hay unas chicanes que son casi rectas, pero luego hay una bajada y una frenada complicada que ahí hay que tener bien el punto de referencia, pero bueno, adaptándonos a este nuevo trazado. Otros nombres han ido de menos a más, como José Roger, Juan Gil y Joan Lascors, con quien compartimos estos interesantes minutos junto a otro grande, como es Albert Llovera. ¿Qué, Joan? ¿Cómo ves el hielo? ¿Se te acumula más el trabajo o no? Hostia, hoy se me ha complicado bastante porque me han cambiado el sentido. Ahora que ya me conocía el circuito, iba rápido, ahora me han cambiado. Y bueno, pero yo creo que en esta tanda ya estaré ahí delante. Bueno, durante muchos años ya hemos ido desarrollando diferentes maneras de acelerador, diferentes posiciones y posibilidades del freno y también del embrague. ¿Para qué? Para que luego esto, si funciona bien, se pueda pasar directamente a la calle. A nosotros lo que nos da libertad pues es tener el coche disponible, nos da una independencia y una libertad pues muy elevada. Bueno, Albert, tú que ya eres un experimentado de aquí del hielo, ¿qué me aconsejas? Pues nada, te los voy a poner en un vaso luego cuando salgamos de aquí para ir a tomar algo. Me parece bien. Se confirma la evolución y desarrollo, como podemos ver en los resultados de esta carrera, donde Joan termina en el segundo escalón del podium. En esta cita, los pilotos deben rodar en sentido contrario al habitual. Eso hace que Cabané termine primero, Le Portier con la calculadora lo hace en tercera posición. Con la suma de puntos totales, el campeonato es para Le Potier y su Polaris cerrando una excelente temporada.
La palabra para definir la temporada de la categoría de las dos ruedas y un manillar es espectacular. La performance de estos pilotos en pista es increíble y hemos disfrutado en cada manga de carrera. Nos recreamos desde arriba con la habilidad de estos cracks. Cristian España ha sido el claro dominador de esta categoría, con una conducción impecable, sin cometer errores y sin dar apenas opciones a sus rivales. Cristian ha conseguido la victoria en todas las finales, menos en la última de este fin de semana. Con estos planos cerramos esta categoría esperando volver a verles en acción el año que viene. Marc Font consigue la tercera posición final, Xavier España es segundo y Cristian es justo campeón de la edición 2021. La categoría de iniciación ha vuelto a ser un éxito durante la temporada. Un total de 24 pilotos han pasado por esta categoría demostrando que el aprendizaje de conducir sobre hielo y nieve se tiene cada vez más en cuenta en la agenda de los pilotos. Temporada súper reñida entre el joven Alex Español y el veterano Luis Sala. Grandes luchas meeting tras meeting donde también han plantado dura pugna los hermanos Porter. El mejor en esta carrera es Sala con 2 puntitos sobre Español, que es segundo. Estos puntos no han sido suficientes para desbancar del liderato a un gran Español que consigue finalmente el campeonato por la mínima diferencia de 2 puntos. ¡Increíble! Gracias por brindarnos estas fantásticas carreras. ¿Y qué tal si nos ponemos en modo Giant? El campeonato venía liderado por Cohete Suárez. Bien, el coche perfecto como siempre, la pista hoy está un poquitín más blanda, pero bueno, hay que adaptarse, está bonita igualmente y ahora bueno, cuando caiga la noche se irá endureciendo un poco con las temperaturas y nada, a girar el volante. Vamos a hacerlo lo mejor posible sin asumir grandes riesgos, tenemos una ventaja en el campeonato que administrar y bueno, tengo que ser esta vez cauto y utilizar la calculadora. La semana pasada la vimos pasear por el circuito. Esta semana la vemos con el mono y el casco. Cristín no se ha podido resistir a los encantos del campeonato. Nunca lo he hecho y así que dije, ¿por qué no? Vamos a probar, a aprender un poco. Y la verdad que es increíble, esto es una pasada. Es muy rabioso, es totalmente otro vehículo, 400 kilos, 200 caballos, así que cada vez voy bajando más. Y bueno, sobre todo es esto, parece mucho un carcross, pero a la vez, claro, en el hielo yo nunca lo había conducido y es otra sensación, ¿sabes? Y vas todo el rato de lado y yo estoy intentando como más bien ser fina, pero no puedes ser fina porque tienes que meter, salir y entonces, bueno, poco a poco también estamos aquí para divertirnos. Compartiendo vehículo tenemos a otro crack, Jan Solans vuelve a pisar el circuito en busca de una victoria por delante de los gallos del campeonato. Bueno, estuve en la primera cita, estoy ahora en la última para cerrar el campeonato. Agradecido a Elegant Driver de que me dé la oportunidad pues, de venir aquí, entrenar un poco, ya que bueno, ahora a principio de temporada con el COVID y sin rallies es muy positivo poder estar aquí dando unas vueltas y sobre todo disfrutar muchísimo. Una superficie muy divertida en la que hay que estar muy centrado en el balance del coche y cómo lo mueves y creo que esto como piloto de rallies es muy positivo, se acerca bastante a lo que vivimos en los rallies, así que está muy bien. Otro de los habituales del certamen que este año ha tenido que lidiar con los jóvenes es Giral, quien ha mejorado sus prestaciones carrera tras carrera. Bueno, este es el primer año que hacemos con los Giants, hace muchos años que he corrido con las Protos. Es un coche muy divertido realmente, es un coche muy nervioso, necesitas darlo todo en el pilotaje, evidentemente aquí tenemos gente muy buena que lo dan todo, van muy deprisa y este coche necesita que estés al 100%. Yo tengo una conducción quizá un poquito más fina, un poquito más
de dejar y dar gas, y este coche necesita ir con el gas a fondo todo. Bueno, estamos en adaptación, ya se nos acaba la carrera, pero bueno, me lo estoy pasando muy bien. Dejando su huella de gentleman driver, De la Casa sigue sumando participaciones en las Crédit Andorraje Series. Bueno, durante el año de Fábula tienen una pista increíble y bueno, las carreras son lo que han sido siempre, pero el nivel cada año va subiendo y ahora para estar delante hay que trabajar fuerte, ¿eh? En este meeting también hemos visto a los Fernández, Gil Berga y de nuevo a Mathieu Baumel, copy de Nasser Al-Attiyah, quien la semana pasada rodó muy rápido. En los entrenamientos clasificatorios, la vuelta más rápida ha sido para Nils Solans, seguido de Coete y de Jean Solans. Gil Membrado, un poco más retrasado, parecía no estar del todo adaptado a la pista. Entre los novatos ilustres vemos como Marc Genet mejora vuelta tras vuelta sus registros. La adaptación a este campeonato no es fácil para nadie. Al que también vemos cómo se adapta a las frías condiciones de la pista es al piloto de Fórmula 4 José Carrasquedo. Ha tenido que hacer un reset y cambiar el chip. El pilotaje de circuito y asfalto aquí no sirven de mucho, pero el joven deportista absorbe bien la información y progresa adecuadamente. Igual que lo hace la rápida Giampaoli, quien sale feliz del vehículo manga tras manga. Realizadas todas las mangas, las finales quedaban de la siguiente manera. Con las posiciones definidas, solo queda disfrutar del show. ¿Estamos preparados? Llegamos al clímax del fin de semana. Todo a punto para la final B. Esta es la parrilla de salida. Coete sale desde la pole. ¿Podrá mantener su plaza? Todo el mundo en sus puestos. La penúltima final de la temporada de las Crédit Andorraje Series a punto de empezar. Coete en la pole. Por detrás, el correoso Josín Diego con ganas de llevarse una final. Arranca la carrera, Suárez se juega el campeonato. No debería entrar en guerras innecesarias, ya que podría dinamitar su excelente temporada. Su ritmo ha sido superior durante los entrenos, pero en una final puede pasar cualquier cosa. Parece que Suárez tiene consolidada la primera plaza después de la salida. Por detrás, Josín y tercero, Gil Berga, que ha conseguido adelantar a Baumel. El pelotón se ha estirado y Suárez sigue liderando. Llegamos a la curva de abajo sin problemas para el líder del campeonato, que de seguir así se asegura el título. Aquí vemos desde el coche de Gil Berga cómo se debe tener la atención en mil sitios. Baumel le sigue de cerca. Ahora vamos con José Carrasquedo. En la parte trasera del pelotón también se libran grandes batallas. Veremos si Rubén Fernández puede mantener la presión del mexicano. Problemas para Gil Berga, Baumel se le ha echado encima en la recta. Lo intenta al final de la parabólica. Ojo que Baumel también tiene pegado a Giampaoli. Sin hacer mucho ruido se va a meter en la pomada de esta final B. Vemos el frontal dañado de la piloto italo-canaria. Parece dispuesta a superar a Baumel. Se lo está pasando en grande.
cómo van. Por detrás vemos a Jesse, quien quiere superar a Joaquín Rodrigo. Lo tendrá complicado. No se puede despistar porque Fernández también ataca. Pero se equivoca y muerde demasiado el talud y se queda parado. Ahora Jesse pone el foco en Rodrigo. Jesse ataca, los dos pilotos van pegados. Rodrigo acelera mejor en la recta y aguanta. Volvemos a la cabeza de carrera. Cohete, líder. El asturiano está cerrando un campeonato para enmarcar. Vemos que tiene una amplia ventaja con Gilberga, que ha adelantado a Josín. Tendremos que ver luego qué ha ocurrido en esta lucha por la segunda plaza. Gianpaoli también parece que se ha metido en problemas y ha perdido posiciones. Tendremos que ver repetidos los mejores momentos. Mientras Cohete sigue su marcha triunfal, excepcional temporada la del asturiano. Atención, bandera amarilla, Josín Diego parado en medio de la última curva. Aquí vemos el baile de posiciones. Cohete lo esquiva sin problemas y bandera cuadros. Una victoria que vale un campeonato. ¡Bravo! Por detrás van juntos, Gilberga parece que mantiene posición. Sí, termina segundo por delante de Bommel. Vemos ahora qué ha ocurrido en la parte trasera del pelotón. Vemos la salida desde el coche de Bommel. Qué bonito ver las luchas desde este punto de vista. Increíble cómo deben maniobrar estos pilotos. Jesse debe sortear a Josín, quien se ha quedado parado. Le pasa cerquita. Y ahora Gianpaoli, uff. Como hemos visto en esta vibrante final, el nivel de pilotaje es muy alto. Así lo confirma la actuación del joven Jesse, quien ha estado unos días formándose en las instalaciones del circuito Andorra Pas de la Casa. Pues yo estoy en Fórmula 4, me estoy corriendo go-kart y Fórmula 4, practicando. No tengo la edad para correr. Yo quiero llegar a la Fórmula 1, ese es mi objetivo. Y pues sí, un muy buen carro. Se patina mucho, muy diferente a todo lo que yo corro. Tienes que patinar mucho, es diferente. En el kart, en el Fórmula 4 vas un poco más estable y en este mucha velocidad y mucha adrenalina. Para mí, que en este para cruzar tienes que usar el acelerador, no es más cruzar con el volante. La gran diferencia es que se te mueve mucho en hielo. Y esas dos son las mayores. Su coach, Marc Genet, ha vibrado con su actuación y el desarrollo de la explosiva final que ha realizado. Tenía muy poca experiencia, había hecho dos veces dos tandas, pero tenía mucha curiosidad por conducir estos coches y por esto un día pedí si me pedían, dejaban probar el coche, lo probé, me gustó muchísimo y me gustó el circuito y a partir de entonces pues presenté la oportunidad de correr. Y la verdad es que estoy encantado de haber aceptado y de estar aquí hoy compitiendo contra todo tipo de pilotos. Y lo más complicado son el último segundo, ¿no? Porque
la gente que van realmente rápidos consiguen, de hecho, no frenar y ir siempre de lado. Y a mí a veces me sale bien, pero a veces no me sale bien, luego subviras, luego notas que pierdes tiempo, ¿no? Entonces, esta conducción tan espectacular, tan agresiva, no tengo aún no conozco aún el coche suficiente como para conducir siempre así. Ambos pilotos han formado parte del equipo Elegant Driver, quien este año ha puesto en liza a 3 vehículos en manos de pilotos de primera línea. La progresión del equipo y, por consiguiente, del campeonato ha sido considerable. Mejor año de hasta la fecha. Después de tantos años de esfuerzo, pues hemos conseguido sacar el equipo con 3 vehículos permanentes todo el campeonato. Y la verdad es que muy contento, emocionado, porque estamos muy orgullosos del trabajo que ha hecho Cohete. Hasta ahora, pues, ha demostrado un pilotaje excepcional y no ha perdonado nada. Increíble la organización, dar las gracias, porque con la pandemia han hecho un trabajo fabuloso y poder conseguir sacar adelante el campeonato completo ha sido una labor espectacular. Volvemos a las finales. Esta es la formación de salida para la última carrera de la temporada. Nil y Jean Solans por delante del Fastenager membrado. La segunda plaza de la clasificación general está en juego. Motores arrancados, primera velocidad en Granada, mirada puesta en el semáforo, aguantamos el embrague, suben las revoluciones de los Giancar y arranca la final A. Jean Solans ataca a Nil, parece que le coge la posición. Jean por fuera, Nil por dentro, Nil se ríe. Madre mía, qué pique. Ahora desde el coche de Jean, van en paralelo. Nil tiene la posición ganada y ojo que por detrás viene Membrado que busca la segunda posición. Qué guapo el cambio de pesos en esta zona, todos derrapando sin perder la trazada. Nil se resiste y aguanta la primera posición. El pelotón sigue pegado en estos primeros compases de carrera. Veremos el paso por meta. Los hermanos siguen muy pegados. Al final de la parabólica, los pilotos derrapan unos 200 metros. ¡Qué bonito! Concentración en el interior del vehículo de Jean Solans y atención porque por detrás viene Membrado. Vemos en medio del pelotón como tampoco nadie se puede relajar. Irali de la casa tienen su particular batalla. Por delante de ellos, Marc Genest sigue disfrutando de la conducción sobre hielo. Desde ese plano vemos cómo juega con las derrapadas del Giant. En su punto de mira tiene a Llovera. A Llovera, cómo se lo está pasando el piloto andorrano. Batalla entre Jean Solans y Membrado. Parece que el ataque es inminente. Le coge el rebufo en la recta. Membrado ataca por el exterior. Mete el coche el joven piloto. ¡Wow! ¡Qué bonito! Jean aguanta. Membrado por fuera mete el coche. Se pone segundo. ¡Vaya adelantamiento! Vemos desde el coche de Jean, que no creo que haya dicho la última palabra. ¡Qué gran carrera nos están dando estos pilotos! Cabeza de carrera, la lucha por la segunda plaza parece haber beneficiado a Nil, quien ha conseguido varios metros de ventaja con sus perseguidores.
esta plaza encontramos a Llovera. Huele el podium. Quiere terminar por todo lo alto el campeonato de casa. La lucha por la segunda plaza sigue abierta. Jan está pegado a Membrado. Hasta el final nadie puede cantar victoria. Jan insiste, la concentración es total. Menuda pretemporada para los pilotos. Saldrán de aquí como toros. Jenes sigue insistiendo sobre Llovera. Todo el mundo presiona al de delante. Hasta el final puede pasar cualquier cosa. En la cabeza de carrera las cosas siguen igual con Nils Solans por delante de Membrado y Jan tercero. Jan parece que tendrá que conformarse con la tercera plaza. Su hermano Nils corre mejor suerte y cruzará en breve la bandera cuadro. Y ahí le tenemos. Nils Solans consigue la victoria en esta última final de la temporada. Buenísimo. Membrado, segundo. Vamos a ver alguno de los mejores momentos. Veamos repetida la salida. Jan ha estado a punto de adelantar a Nils. Fair play entre ambos. Bien jugado, chicos. Ahora vemos el baile de la salida desde la cámara de Llovera. Mira Membrado también cómo casi consigue poner el coche en posición ventajosa. Y está de la zona media del pelotón. Fernández intentando adelantar a De la Casa. Espectacular conducción de ambos. Con la adrenalina por las nubes después de las finales, vamos a escuchar a los protagonistas. Sí, la verdad es que hemos ido mejorando todos. Mi vuelta rápida de todo el fin de semana ha sido en carrera, la suya también. Pero no me pensaba que la carrera sería tan divertida. Yo tenía miedo que fuese muy difícil adelantar. Se me ha hecho cortísima la carrera, cortísima, y esto es señal de que nos hemos divertido mucho. Pero he mejorado mucho mi conducción. De hecho, he mejorado sin más de un segundo de mi vuelta rápida hoy en carrera. Sí, estaba progresando desde la práctica 1 hasta la carrera, fue mi mejor tiempo en la carrera. Estuve peleando, yo también pensé que iba a ser muy difícil adelantar, que quizá por el hielo no podías, pero quizá con valor sí puedes entrar y solo mandar a ver qué pasa. Bien, muy bien, he salido un poco mal, mi hermano Jan se ha puesto en paralelo y me ha aguantado ahí, que pensaba que me quitaba la primera posición, pero no, al final hemos podido aguantar nosotros. También me ha cedido bastante el espacio, ha respetado mucho el espacio y nada, realmente he ido bastante cómodo toda la carrera. Jan y Gil han tenido un poco de pelea y eso me ha distanciado un poco y bien, muy cómodo. Hombre, pues la única final, porque hoy solo había una, la verdad es que muy bien, brutal. He salido tercero y he terminado segundo pasando a Jan, y fin de semana espectacular. Hombre, pues estar como siempre entre los grandes es un lujo ya para mí, y hacer subcampeón aún más. Oh, muy contento, ¿no? Lo primero, muy agradecido al circuito Andorra por organizar un campeonato tan bonito y disputado como este, a Elegant Driver por acogerme desde el primer momento en el equipo, como si llevase toda la vida corriendo con ellos. Es muy de agradecer a todos los que lo forman. Y por otra parte, en cuanto a mí, estoy contento también porque hemos hecho 3 victorias en 4 carreras, ningún error y muy bien cuando había que correr y cuando había que utilizar la cabeza. Y bueno, estoy contento, es una buena forma de mantenernos en forma durante el invierno. Y ahora, pues, un campeonato para la hucha y ahora, pues, a pensar ya en los rallies. Esta es la clasificación final del campeonato. Han sido muchos los giros al trazado andorrano, muchas variantes, muchos adelantamientos, muchas emociones y alegrías, pero es momento de despedirnos. Esperamos que hayáis disfrutado de este trepidante campeonato, que el año que viene volverá a sorprendernos con novedades y más pilotos dispuestos a hacernos vibrar con su pilotaje.
Hasta la vista, amigos.